Muy buenas gente, bienvenidos de vuelta a un nuevo video el día de hoy. Estamos en un nuevo episodio de Resident Evil 2 Remake y si se fijan que hay un pequeño, ligero cambio gráfico en el personaje. Y es que se ha desbloqueado la textura para el traje clásico de 1998 del Resident Evil 2 original. Realmente esto lo voy a traer solamente el día de hoy porque me hace mucha gracia. Como ven, esto es súper cuadrado. Mira el brazo tú. Mira el brazo tú, es cuadradísimo. Bueno, igual esto está más detallado que en el de hace cuántos, ¿Cuántos años, van, ya, eh, 20 años, ¿no? Pues sí, poquito más de 20 años. Vamos, vamos a jugar un rato. El problema que teníamos a este punto del estudio es que no teníamos casi balas, cero balas en la pistola y dos balas en la escopeta y ya está. Pero habíamos desbloqueado una nueva zona. Así que por favor, dame balas. Pólvora amarilla. Bueno, aquí se supone que es una zona segura, tiene que haber un... Ahí está un baúl. Así que podemos intentar al menos fabricar algunas balas de escopeta o algo, balas de pistola, que bien. 15 balas. Igual, a ver, esto es pon un zombie y medio, y ya está. Y ya está. A ver, más balas, ¿esto qué es? Componente electrónico, no tengo espacio para esto. No estoy seguro dónde puede haber otro de estos fusibles. Uh, uno de los muñecos estos, ¿puedo.? O no tengo cuchillo tampoco para reventarlo con cuchillo. Municiones de Magnum. Ya, pero tampoco tengo espacio, mira, vamos a intentar craftear algunas balas de escopeta que imagino que tendré algo de pólvora, imagino, tengo pólvora, tengo pólvora, vamos a dejar, vamos a dejar esta llave, guardar, y realmente una de las plantas rojas también guardar, esto no sé qué era, componente, ah, es verdad, esto es para la zona de los circuitos eléctricos que estaba en la parte de la prisión. Pero aquí, por ejemplo, esto tengo que llevarlo. Lo voy a guardar porque es un rollo de película. Tenemos que ir a la zona donde estaba el cuarto oscuro para poder revelarlo. Pero ahí también hay un cofre, así que pues, pasando un poco de llevarlo encima. A ver, a ver, a ver. Pólvora. Coger. Y. Uf. Es que. No, es que tengo que hacerme bala de escopeta. Tengo al menos unas 15 balas de pistola. Que ya me viene un poquito ahí para lo que pueda venir. Pero las balas de escopeta sí son mucho más importantes. Ahora mismo. Combinar. Tres balas. Pues qué bien. <laughs> Pensé igual me daban un poquito más. Muy bien. Aquí nos hemos dejado el componente electrónico. Que no... Ah, oh, creo que había otra zona. Justamente donde estoy ahora. Donde... Hacía falta colocar un componente electrónico. No lo tengo muy claro realmente. Mm, lo dejo. Mira, estas balas las voy a dejar porque no tengo la mag. Esto de momento lo voy a dejar porque hace falta ir a por el otro componente que me dijeron que estaba en la torre del reloj y no sé qué tan lejos pueda estar eso. Y este de aquí tampoco sé exactamente dónde está, pero si no me equivoco estaba al comenzar este pasadizo. Si no me equivoco, recuerdo que en el original había algo justamente en esta zona, pero poco más realmente. Ahora, lo que no sé si es cambiar esto a a quitarle el la parte de la culata porque aparentemente hace que pueda disparar más rápido pero como tengo pocas balas igual esto de disparar más rápido no es bueno igual cuántos espacios tengo tengo igual se lo quito se lo voy a quitar quitar partes y esto lo dejo más que nada porque no tengo demasiados espacios voy a llevarme el componente electrónico no tengo ninguna cura tampoco vamos que en bien pues eso vamos a cambiar la pistola listo pues de aquí a aquí estamos un poco perdidos. Zona nueva. No empezamos, eh. Ya hay un susto. Quita, 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 quita. ¡Qué bien! ¡Uh! Lo tengo justamente aquí. ¡No! ¡Deja mis polígonos! Espérate. Cuchillo de combate. Para, para. ¡Uh! ¡Oh, ¡Cuchillo! Creo. Pero, si este le acabo de pegar un tiro. ¡Uh! ¡Oh! Es la zona donde estaba el, el hombre este que lo partieron en dos. Mira, volvemos. Si es que aquí nos quedaban varios objetos para recoger. Hemos vuelto. Hemos vuelto nos quedaban también las puertas que tenían una eh, una cerradura con la llave esta de de diamantes pero y ese, ¿y ese de ahí Mira, voy a pasar de tu vida ahora mismo no no tengo las balas para lidiar con esto fuímonos mejor mejor nos vamos uh. pues bueno ahora tengo la manivela, así que sé más o menos por dónde tengo que ir, pero no tengo ningún tipo de cura ni de balas. Así que voy a intentar ir recolectando la pólvora que me he dejado, que ha sido bastante, y volvemos. No, 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 no. Oh, 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 oh. ¿Pero qué dices? Están ahí ya, están ahí ya. Bueno, he conseguido una planta verde en una de las zonas antes de llegar aquí. Combinar con esto. Así que bien, así que bien. Es un solo cargador. Básicamente todos nuestros balas de escopeta. Hola. Licker. No estás en el techo, ¿verdad? Si pasamos, calladitos, igual y no nos hace caso. Uy. Uy. <laughs> A ver, quiero llegar a esta zona donde hay otra planta verde, hay una granada cegadora y luego subir al siguiente piso, aunque incluso por aquí había una puerta... ¿Esto qué es? Caja fuerte... Oh, la caja fuerte, es verdad, tenemos que llegar a conseguir la caja fuerte. Pero el problema... Uy, uh, también podemos ir de una vez por esta zona... A donde estaba la... El cuarto oscuro para revelar la fotografía. Bueno, bueno, esto es... Puerta de trébol. No, por aquí no se puede. Por aquí no se puede. Ha desaparecido el líquer, eh. Simplemente he estado ahí para asustar y ya está y se ha ido. Bueno. ¿Qué dices? Tira. ¡Entra! Cambia de arma. Rápido. No. Dame el cuchillo. A ver, cuchillo. Tú no vengas. Uno más, uno más, uno más. Y cae. Vamos. Ahora, ahora, ahora. Cuchillo. Cuchillo. ¡No! ¡Qué bien! ¡Qué <laughs> bien! Cáete No me lo creo. Bueno, pues ya está. Tu casa. Ese cuchillo. Muy bien, hemos llegado. Se supone que aquí hay una planta. Y hay una. Aquí está la planta. Y una granada cegadora. Estas no las he estado utilizando casi. Solamente para salvarme del perro en el episodio anterior. Y bueno, voy a tener que hacer otro corte. Aquí hasta que pueda conseguir las otras piezas que están en el piso superior. ¡Uy! Me acabo de encontrar a los Linkers. Me acabo de encontrar a los Linkers. Me acabo de encontrar a los Linkers. Abrió una puerta y ya están aquí todos. Corre, 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 mueve tus polígonos, corre, corre. Oh, zona segura, aquí no puede entrar, aquí no puede entrar. Bueno, mira que quería hacer cortes y esto, y a lo mejor he hecho alguno de 20 segundos, pero vaya, he pausado la partida porque me ha agarrado en plan muy desprevenido. A ver, a ver, vamos a llevarnos la pólvora. Vamos a hacer algo más de balas de escopeta. Y esto con esto Vamos a llevarnos también. El rollo de película. La hierba roja. <laughs> Vamos a mezclar otra más con esto. Esto no es fácil, realmente. Y es que está en modalidad normal. Te prometo, es que hardcore tiene que ser hardcore en plan. Lo que era hardcore en, en, hace 20 años. Tú, que eso ya era injugable. Usar. Oh, taquilla P3. DCM. P3. Esto es. Esto creo que es en el piso de arriba. Si no me equivoco. Igual y me equivoco. A ver. Me van a estar campeando ahí. Me van a estar campeando. Tengo una idea. Podría intentar utilizar la flash, aunque son ciegos. Lo cual hace completamente inútil utilizar la flash. <laughs> Ahora que lo pienso. Pero... A ver, que se vaya en un momento. Es que va, va a funcionar como el otro. Van a estar un rato ahí. Se van a tomar un café y se van. Escuche pasos. Lo malo es que no quiero gastarme las balas porque luego ya no tengo para seguir con la historia y es que esto ya no es una cosa nueva, ¿sabes? Es un bicho que han metido por ahí y ya está. Y me da mucho miedo. A ver, ábrete. Si no hago ruido, no vienen, ¿verdad? Así funciona, no hay en otras, ¿verdad? Igual a lo mejor hay uno de mi espalda. Si voy despacito, caminando. Igual todo eso es una tontería, realmente no es así, simplemente te lo ponen en una hoja. Porque bueno, para meter un poco ahí de, de historia. Bueno. Creo que se han ido, ¿no? Creo que se han ido. A ver, aquí tenemos... No, aquí no se puede utilizar. ¿Dónde estamos? Hay una escalera aquí. Que no sé exactamente para qué es. Pero tenemos más objetos. En este piso. ¿Esto qué es? Cerradura con dial. Gato mecánico. ¿En este piso? Ah, en la biblioteca, sí. Tenemos que conseguir... A lo mejor con la manivela puedo accionar el gato. Lo dudo mucho, pero... Vaya... Bueno, aquí otra taquilla. A ver si esta funciona, ¿eh? D, C, M. Vamos, en esta sí ha funcionado. Y me das palas de magnum. Que no tengo la magnum. Que no la tengo, te lo prometo. No la tengo. Bueno. Calmado. Vamos a intentar hacer esto con sigilo. Si tenemos ahí la pólvora... Está aquí nada más. Simplemente tengo que acercarme lo suficiente para poder agarrarla. Está en esta mesa. Despacio. Despacio. No, no te vueltes. Está ahí, mira, la veo. Está ahí. Uf. Despacio. Despacio. ¡Voy oh, oh, oh. Oh, oh. por la pólvora! ve por la pólvora! ¡Vámonos! ¡Fuera! 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 ¡Abre la maldita puerta! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! corre ah, 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 ah. ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! No viene a por mí, ¿verdad? No saben abrir puertas. Bueno, no quiero quedarme a averiguarlo. Oh, oh. ¡Cómo me cuesta moverme por toda la comisaría! ¡Hay líquers por todos lados! ¡Muy bien! Vamos a ver, el tema este de la caja fuerte. Eh, ¿Cuál era? ¿Cuál era? Estaba hasta el fondo. Espérate, ¿qué me ha pasado? Uh, taquilla, caja portátil, supervivente. Eh, ¿Cuál era? Eliminación de equipo. Yo tenía una para la caja fuerte, ¿no? Beneficios de hierbas, foto. Esta no era, esta era caja portátil.

Pero me hacía falta otro de estos botones para poder activarlo. El número 3. Viéndolo luego. <laughs> mira la tontería que había hecho ahí. De que me había inventado un puzzle. Esto da a la zona segura. Muy bien. Después de estar dando ya varias vueltas por toda la comisaría. Al final tampoco es que haya conseguido demasiadas cosas. Pero bueno. Tenemos... En total. 12 balas de escopeta. Que es principalmente a lo que he ido. A balas de escopeta. 11 balas de pistola. Que me he tenido que gastar algunas. Un cuchillo a punto de romperse y tres cegadoras. bueno y una curación ahí ¿eh? me estoy llevando el rojo por si acaso encuentre algo más pero básicamente eso vamos a probar si es que funciona lo de la manivela para poder activar lo de la gata hidráulica igual pues igual no igual hace falta otra cosa porque normalmente las gatas estas funcionan con un palo un poco raro pero hace la función de manivela así que igual y funciona bueno, Aquí hay un zombie campero pero vamos a verlo ¿sí? esto se supone que nos desbloquearía camino para otra zona No la puedo usar Ya me imaginaba Ya me imaginaba que no Es que aquí Se utiliza una especie De palanca un poco rara Que se hace girar también Pero Vaya Que <laughs> Funciona igual, ¿sabes? Hace lo mismo He encontrado también Otra zona aquí Que no le he llegado a abrir A ver Justamente tenemos ya La llave esta De diamantes Que no hay un zombie dentro Que no hay un zombie dentro Es una zona muy Muy poco Habitable Vaya Muy pequeñita el corto de las toallas. Vaya, más pólvora. <laughs> Qué bien. Ahora sí me la llevo, ¿eh? ¿eh? He visto algo aquí. Una X. Y ya. Uh, otra de estas cajas fuertes portátiles. Imagino que habrá otra tecla y podemos conseguir más pólvora de la taquilla de armas. A ver. Examinar. Más o menos me acuerdo cómo funcionaba esto, ¿sí? Eh, vamos a darle a este. Es un juego de memoria, principalmente. No. 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 Tampoco. Bueno. <laughs> ¿Qué pasa? ¿Tú? La otra vez me salió casi... Bueno, el tercer intento. <laughs> no, en serio. Espérate. Ya, esos dos, por ejemplo. En orden. No. Este. Muy bien. Tres. no a ver muy bien los tres de abajo ese cuarto aquí no ya me imaginaba tampoco mira ahí tenemos en fila ojo <laughs> no espera lo tengo lo tengo ya está no ya lo tenía No era este, no me lo creo. Uh... Listo, listo. <laughs> me va a dar otra tecla, imagino. Muy probablemente. Vamos, tecla de repuesto. Pues mira, tenemos más opciones para ir a buscar. Pues tenemos que hacer otro corte, vaya. <laughs> Al menos hemos visto que el tema del sigilo con los líquidos sí que funciona. Antes de colocar la tecla, vamos a ver qué tenemos aquí. Más pólvora, un cuchillo nuevo que me viene muy bien. Hace tiempo que no tengo uno en condiciones. Luego, creo que había una de las mochilas aquí también. Si no me equivoco. Aquí está. Pues ya está. Esos tres objetos. Muy bien. A ver, colocamos esto. Usar. Listo. Pues, ¿cuáles eran los que faltaban? El 202. El... Espérate, solo 202 aquí. Pues sí, solo 202, el 102 y el 103. Que no sé por qué no he usado el 103, si ya tenía el 3, pero bueno. 102. Listo. Un poco más de pólvora. 103. Listo. Y el 202, ¿no? ¿No? ¿203? Ahora. Ahora. por listo. A ver. A la pólvora. Dame el cuchillo. Y más espacios en el inventario, por favor. Que me hacen falta últimamente. Listo. Imagino que esos serán todos. Igual y todavía hay un poco más. Una fila más. Voy a hacerme balas también de, de pistola. Ya que estamos. Ya está. Pues creo que de momento tengo todo completado hasta. Pues. La zona que está disponible, mira. Sé por dónde tengo que ir, sé una zona donde no he llegado todavía. Y vamos a ir justamente hacia allá. Muy bien, creo que era por esta zona. Que había otra de estas puertas con la que se podía ir con la manivela. Aquí está. ¿Esto qué la da? Da a. Casi el tejado. Nivela. Esta parte también es nueva. Bueno, vaya. Que Como he estado dando tantas vueltas por unas zonas que ya había visto, se agradece, se agradece. Mira, ya no puedo utilizarla. Uh, ¿tan poco puedo utilizar la llave esta que me ha costado tanto conseguir. Ya no valen para nada. Es verdad, me he dejado uno de estos muñecos. Y no me acuerdo en dónde. Igual lo veo cuando lo tenga para editar. Pero mira, ahí está. Supongo que es un desafío, un coleccionable, algo. Igual no lo voy a completar porque seguramente me habré dejado unos 40 por ahí. Pero me hace gracia. ¿Esto qué es? De corazones. No puede entrar aquí. Hay una escalera para abajo. Y esta es una donde da. <laughs> no quiero seguir bajando ¿Hola? ¡Ah! ¡Aquí está! Compañero, ¿qué tal? Mire, ya que estamos... ¡Ah, me he dejado las tablas! Tú! <laughs> otra puerta de corazones Y... ¿ya está? No, hay otra puerta más No me he dejado nada, ¿no? igual veo el mapa porque... En la oscuridad puedo... Ha sido eso. Uy puerta de trébol, no, no puedo. Imagino que ya habrá entrado el otro zombie, ¿verdad? Pues sí, <laughs> pues sí, sí que entra. Ahora. La pistola es básicamente para eso. Para pegarle un tiro y salir corriendo, más que nada. Porque igual te tiras ahí un cargador y medio y, y no lo matas. Entonces, mira. No sé cómo hacer en fácil. En fácil igual y te aguantan mucho menos. Pero aquí también es que no todos los zombies aguantan igual. Algunos zombies se mueren de 5 balas, 6 balas en la cabeza. Otros me aguantan más de 12. Voy a llevar esto por si acaso. Que igual me estoy llenando el inventario de cosas que no me van a servir. Bueno, esto sí. Eh, no, me lo pone. No lo puedo colocar aquí, ¿no? No, supongo que el límite es tres. Balas de pistola. Nada más. ¡O oh, un sombrero! Uh, pues eso: dos puertas, dos caminos. Esto. Uh, esto es justamente arriba de donde se estrelló el helicóptero. Una planta morada. Y poco más realmente. ¡Lol! ¡Qué miedo, eh! Hay un zombie al otro lado. ¿No puedo hacer más aquí? ¿Puedo bajar por esta escalera? Sí, puedo bajar por esta escalera. No no te caigas, no te caigas no. Pero qué haces, León? Ya no puedo volver, vaya. Qué bien. Qué bien. Esto qué es? Agua. Ah, es para pagar, para pagar el, ¿no? Ah, pues no. Pues... Esta es una zona muy grande. Aquí me, me huele mucho a, a vos. Me huele mucho a que va a haber un. Un enemigo. No me desbalas, no, 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 no me desbalas, no. No, no, no. ¿Listo? ¿Planta roja? ¿Planta verde? Digo azul, planta roja, ¿no? O sea, no tengo otra planta verde, así que no la voy a llevar. Esto es del otro lado, de donde está el helicóptero, sí. Tengo que encontrar una forma, a lo mejor encuentro una manguera o algo para poder apagar el fuego. Porque es que si no... Se puede volver para ahí, igual. Me igual no se puede volver. Igual y no se puede volver. Va a querer algo del cielo y lo estoy viendo ahora. Igual no. Igual todos son felices. Igual no pasa nada malo. Qué bien. Plantas verdes. Qué bien, qué bien, qué bien. Y también otra nada. Ahí estás. No hay nada más, ¿no? No habrán más balas, por si acaso. No, no hay nada más. No hay más, no hay más. Uh... <laughs> A lo mejor se abre por el otro lado. Voy a pasar un poco de este hombre. Ahora. Queda la otra mujer. Ah, qué bien. Qué bien. Qué bien. Que me van a hacer la de sándwich. No. No. Hay otra palanca ahí. No sé si puedo interactuar con esa. Espera, 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 espera. Igual puedo matarlos a los dos de un solo tiro. No. Bueno, si vinieran juntos, igual sí. Pero si es que no vienen juntos. Dame, dame el cuchillo, dame el cuchillo, dame, dame, dame el cuchillo. No me quiero dar el cuchillo. Ah, se ha roto el cuchillo ese. ¿Verdad? Pues no me voy a quedar a averiguarlo. Toma pólvora, perfecto. Para hacer una bala de escopeta. ¡Uh! ¡Zona segura! ¡Una llave! Llave de trébol. Es un lugar un poco extraño para hacer una zona segura. Cuando al otro lado de esta puerta hay como tres zombies. Aunque solo sean dos. Pero <laughs> pero están muy pegados. Cuentan como tres. Voy a dejar esto. Voy a dejar esto. Lo de las tablas, es que llevarlos, es perder un espacio que a lo mejor puede servir para algo más interesante. Hablando de algo más interesante, vamos a hacernos unas balas de escopeta. Y creo que todavía tengo algo de pólvora adentro. Eh, sí, tengo uno de pólvora que a lo mejor y lo llevo. Sí, voy a llevarlo. Me hago unas balas de pistola o algo. ¿Y qué puedo dejar? Pues puedo dejar harán falta llevar dos de estos pues pues no lo sé realmente no quiero bueno las tablas las dejo me tengo muchas ganas de dejar mucho más no sé cuánto vamos porque me he pasado mucho rato dando vueltas por la comisaría pero vamos a estar un rato más ¿tú han desaparecido bueno se han muerto los dos bueno, los dos no <laughs> Pero no pasa nada eh, No se ha quedado ahí nada adentro, ¿verdad? Eh, ujo, había otra cosa aquí, palanca de válvula de agua Justamente eso ¿Tú? Mira para ese lado, ¿sí? No, no me lo voy a jugar Pero Bueno, no nunca Ahí estás Imagino que esto es para cambiar la dirección del agua y pueda apagar el fuego del helicóptero. Pero también imagino que ahora caerá un bicho gigante del cielo. Porque tiene mucha pinta. Igual no. Ya estamos. Ahora supongo que podré pasar, ¿no? No, no, es Mr. X. Es Mr. X. Pues no ha caído del cielo, al menos. Tengo una idea. No, 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 Oh. No, quita tú fuera. Bueno, ah, que también puedo utilizarlas. Bueno, bueno, bueno. Es igual la han noqueado, <laughs> Mr. X. Es igual. Me, me, me he tirado un cuchillo ahí. Bueno, bueno, ¿por dónde es? No por aquí. No por aquí. La planta roja. Ahora sí me la llevo. <laughs> Bueno, mira, me vierte abierto el paso, qué grande, qué buena gente, Mr. X. Qué buena gente. Lo del cuchillo no me ha hecho mucha gracia. Pero al menos hemos pasado sin que me dé un golpe. A ver, tenemos que volver. Tenemos que dar la vuelta otra vez. Y también tengo una zona que está en la parte de abajo que no he revisado. No, esta es llave de corazones, si no me equivoco. Bueno, no en esta parte de abajo, me refiero en la otra parte de abajo. Te caigas, compañero. Bueno, vámonos. Aquí abajo y en una zona inicial... Pues también había otra puerta de trébol. Balas, por favor, balas. A ver. Sinceramente... A ver, estaba esperando ya desde hace rato que apareciera Mr. X, que es un personaje que sale en el original. Pero pensé que quería del cielo o algo así. Volvora. Informe de incautación. 14 de agosto de 1998, sala de espera. Motivo de la incautación se encontró a un hombre sospechoso en el lugar mencionado. Cuando un policía se enfrentó a él, intentó aparentar confusión para escapar, pero fue arrestado. Se le ha confiscado una nota. Observaciones. Ya le conoce a todo el mundo, pero es Justin Hanson, de 39 años, residente en la ciudad, soltero y un habitual en la cárcel. No era un mal tipo per se, solo un memo No sé qué significa memo cleptómano, bueno, cleptómano es el tío que roba, pues porque roba no porque quiera robar, sino porque es como que una enfermedad de que no se puede aguantar coger cosas, ¿no? La necesita, no quiere hacerlo, pero no se puede aguantar, no sé. No puedo creer que haya intentado hacer de las suyas justo en la comisaría. Hay un trozo de papel en la bolsa. ¿En qué bolsa? No puedo... ¿Y esto? Ah, puedo ir a la otra puerta. Caja. Pues... Eh, no hay más aquí dentro, ¿no? Pues no. Decía algo de una nota hay un trozo de papel en una bolsa. Pero no pude interactuar con él. No lo, no lo puedo sacar de la bolsa. Pues no tiene pinta, no. Hoy está. Pala de pistola, perfecto. Mira, el otro lado de la puerta. No hacía falta la llave y todo. Qué susto me he llevado, eh, conmigo mismo. Uh, pues ya está, aquí no hay más, ¿no? No parece ver más. Me ha dejado un poco mareado el tema este de. De la bolsa y el trozo de papel, porque no hay forma de interactuar con eso, pero... Pues de aquí iremos a la otra zona. Sí, vamos a ir a la otra zona. A la otra puerta de trébol. Ojo, Marvin. ¿Qué dices? Marvin. ¡No! ¡Marvin! ¡No! Se ha convertido, no me lo creo. Lo siento, compañero. Oh. Uy. ¡Mira, está muerto de tres balas solamente. No me dropean. Nada, no, no me dropearás balas, ¿no? Ya, ya que estamos, tenía una pistola y todo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Podía entrar. Esta es una zona segura. Esta es una zona segura. Aléjate. Aléjate. ¿Ah? ¿Ah? Corre, corre, corre. Bueno, 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 bueno. Igual, igual va a, a, a dos por hora, ¿sabes? Tampoco es que vaya muy rápido el hombre. ¡Qué bien! Aquí había una puerta. Entra, entra, entra. ¿Pólvora? Perfecto. Uh, Hay otra puerta. Ah, pero también es de corazones. Uh, este creo que es para abrir eh, esto de... Una granada de mano. Para abrir esto de... ¿De, de cómo se llama? ¿De cómo se llama? De... ¡Ah! De la gata. No me estoy dejando nada más, ¿verdad? Por esa puerta no puedo entrar. ¡Lol! que he entrado aquí conmigo, Mr. X? ¡Oh! Corre. Espérate, no me he dejado nada, ¿verdad? Eh, Sale de registros. Pues no indica nada, solamente la puerta esta. Y es una puerta que da a una zona que ya he desbloqueado es más que nada para. Atajar un poquito y ya está. Así que no hace falta siquiera volver nunca más. Nunca más. A ver. Lo bueno es que esta zona tiene conexión en la parte de la biblioteca que es justamente donde tenemos que ir para... Para poder desbloquear una nueva zona. Que es mover unos libreros que estaban eh, justamente bloqueados por la gata. Me sigue persiguiendo el no. mamu. Aquí. Aquí. Digamos la gata Pues es diferente ¿eh? Las que yo conozco no funcionan de todo así Vamos Ahí estás No quiero que el otro bicho venga Perfecto No quiero tampoco que venga Mr. X Más que el otro bicho Sube, sube. Aquí no puedes llegar, campeón. Aquí sí que no puedes llegar. ¿Dónde está? Ahora sí puedo pasar. No puedes subir escaleras, ¿verdad? ¡Ay, qué! ¿Qué dices? Uh, uh, el tercer piso. El tercer piso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Encerrándome... No, no, para de seguirme tú. ¿Por qué me sigue tanto? Qué bien. Justamente ni le he visto, eh. Justamente aquí he querido abrir para ver si tengo espacio. Ay, qué bien. Dame esto. Me va a hacer falta. Justo ahora. Bueno, bueno, bueno. No quiero enfrentarme a él porque me voy a gastar todas mis balas y probablemente no me lo cargue. Pero no para de seguirme. Ni siquiera sé dónde estoy. ¿Qué ¿No es esta? Almacén este. No para esto, no para esto, no para esto. Tira para adelante. ¡Uh! Ya está. Me no cuentes historias. Pero, pero, ¿qué dices? ¿Pero qué dices? ¡Deja de seguirme! Compañero, deja de seguirme. <laughs> bueno, se ha tomado, se ha tomado el hacía si falta disparar. <laughs> Corre. Hay que dar Hay que pasar un rato, ¿sabes? Vamos a dar un poco de vueltas. Lo suficiente como para despejar un poco. Digo, después de pasar por 48 puertas. Me perderá, ¿sabes? El dios está caminando. Está caminando, no puede alcanzarme. Esto no es una película de terror de los años 80. Bueno, estamos de vuelta. Creo que le he perdido. Igual no. Igual no. A ver. A ver. Vamos con calma. Hay una zona ahí que quiero revisar porque es que no he visto si hay balas o algo. Sigue siendo complicado disparar. Ahora. Las balas que te gastas, eh. Es verdad que la mitad van a la pared, pero oye. <laughs> igualmente no tengo demasiadas como para dejarlas en la pared, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Que te mueras. No, no quiero esta planta. ¿Qué hay aquí? Ah... Uh, no. Engranaje grande. Ah, que, que vale por dos. Qué bien, que vale por dos. Voy a tomarme una planta verde. Ya que estamos. Ahí estás. ¿Y esta? ¿No hay más aquí? Revienta, revienta ya, revienta ya. Pues vaya, no puedo revisar toda la zona. Es absurdísimo, ¿eh? Es absurdísimo este bicho. Bueno. Pues... El tío no para, ¿eh? El tío no para. ¿Qué zona es esta? Ojo, 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 ojo. ¿Aquí va esto? Dime que sí. Perfecto. Perfecto. No sé exactamente qué estoy haciendo. Realmente no me gusta ir tan apurado. Pero es que hay un bicho de dos metros y medio que me está siguiendo todo el rato. Y no para. Plan de reparaciones. De la torre de reloj este de la comisaría. Debido al valor cultural de la campana, he llamado a un especialista para repararla. Revisaremos los detalles cuando llegue. Pero mientras tomaré medidas para asegurarla, ya que el yugo amenaza por romperse. Y ya está. Significa que se va a romper algo y voy a quedarme tirado, ¿verdad? Esto. Esto parece un ascensor, ¿no? Casi que sí. Creo que ahora sí le he perdido al bicho ese. Uf, no veo nada, ¿eh? Se supone que esto es la torre del reloj ya y aquí estaría el otro componente electrónico. Ah. Uh, pues. Bueno. He colocado un engranaje y creo que esta es la escalera que ha desbloqueado, pero me imagino que si es que lo quito. Me quita la escalera también. Aquí hay otra puerta. Zona segura, por favor. ¿No? Ah, ya sé que zona es esta. Pero no tenía acceso antes. Ah, no, no, es verdad. En esta zona no es que no tuviera acceso. Bueno. Sí, no tenía acceso, pero era porque había un bloqueo. No habrán aquí balas, ¿no? Pólvora grande. Ya imagino que este es para hacer balas de Magnum, pero es que no tengo Magnum y tampoco tengo espacio. Mira que hay otro de estos muñequitos. Bueno, tengo que hacer una bala. Porque ya no tengo cuchillos, me los he dejado. Me los he dejado y me he dejado dos balas de escopeta, me he dejado un cuchillo y una segadora. Cuidado. Eso no sé qué es exactamente, el componente electrónico. Imagino que tengo que accionar la campana para que lo tire o algo, ¿no? A ver. Pues nada. Bueno. Aquí. Engranaje pequeño. Ah, pues este va abajo. Y puedo volverlo a colocar. Ya, vamos a ver. Esto va abajo. Imagino también que tengo que volver a quitar el engranaje grande. Por razones. A lo mejor esto hace que se mantenga activada la escalera. Luego la vuelvo a quitar la grande y... Y ya está. A ver si es verdad. Ahora quito este. Y la escalera sigue activada. Ya, ¿y dónde era para utilizar este otro grande? ¿Lo podré colocar ahí? Sí, sí puedo. Y claro, ahora eso va a mover la cadena y bueno la campana digo y empujará a la a la caja esa esto de hacer mucho ruido como que no es muy buena idea pero mira igual se ha roto con toda, con todos los golpes y eso qué divertido eres León qué divertido que eres no Ya no puedo sacar esta, ¿no? No, sí, pinta. A ver. ¿La caja esta? Listo, tenemos las dos ya. Y por aquí parece que no se puede interactuar más. Pues eso. Hemos conseguido los dos componentes electrónicos. Nos hemos encontrado a Mr. X. Vamos a sacarlas. hasta ahí por hoy. Espero mucho que les haya gustado. No sé exactamente si estoy en una zona segura o cerca de una zona segura. Voy a asegurar un poco esto porque no lo quiero dejar ahí en plan en mitad de toda la zona porque me van a mamar o algo y, y no quiero. Bueno, pues ahora sí. Espero mucho que les haya gustado. Ya saben, en la descripción se quedan los links para Twitter, Discord. Si se es que quieren, un dice para enterarse de alguna cosa o alguna algún comentario que vaya a dejar por ahí. O si es que me quieren decir algo, pues ahí están. Un saludo a todos. Hemos tenido muchas cosas el día de hoy. Hemos desbloqueado bastantes nuevas zonas. Hemos enfrentado, muy entre comillas, a Mr. X. De verdad, no quiero saber nada con ese hombre. Tiene hacks. El hombre tiene hacks. Se puede meter a las zonas seguras y sabe en todo momento dónde estoy yo. Es que no tiene ningún sentido. He dado cuatro vueltas por toda la comisaría para perderlo. Y al fin, al fin, lo he conseguido. Y eso que al entrar a esta zona... He escuchado pasos todavía de él, así que igual anda cerca. Un gusto. Esperemos que no lo volvamos a ver. Y eso. Si quieren. Y si es que les ha gustado, pueden suscribirse y nos vemos en la próxima. Chao, chao.